Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver los mayores fails y momentos graciosos de la Inter Stream Master. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Bueno, el martes, el otro día, estuvimos viendo... ¿Eso ha sido un misclick o por qué ha tirado ahí una flash o para que no se oyera el busteo? Yo creo que ha sido un misclick totalmente. Vamos a ver. ¡Oh! Y se descojona el cabrón. Y se ríe el cabrón. Mírale, se está partiendo la caja. O sea, te está jugando el clasificatorio al Major y mientras te descojonas. Bueno, aquí vemos a Carrigan. ¿Qué ojazos tiene Carrigan, eh? No me había fijado. Penetrantes. Azules o verdes. Yo con los marrones. Bueno, no sé si alguna vez os he contado mi trauma de que mi hermana tiene unos ojos azules oscuros de la hostia y a mí me han tocado los marrones caca. No sé si alguno de vosotros... Hay que timing, Fels. Hay que timing. No sé si alguno de vosotros tiene algún hermano o algún familiar que tenga los ojos, pues eso, ¿no? De un color precioso. Y tú estés con los marrones estos. Bueno, que me dicen que mi marrón está bonito porque cuando le da el sol es como que se pone muy claro. O sea, no son oscuros, oscuros. Te me dirás en los comentarios. Es muy duro porque tienes al hermano ahí tocándote los huevos diciendo... Vamos a ver qué pasa. Bueno, el Apex grita, tío. O sea, yo personalmente soy compañero del Apex y en el Discord le pondría 10%. Y me estoy viniendo arriba. Porque joder lo que grita el mastodonte. Vale. ¿What? ¿Ha desaparecido? Ha literalmente desaparecido el cadáver. ¿Qué? En fin, por cierto. ¿What? Pero bueno, chiquillo, a ver. Existen las botellas de agua. Se pone el tío a tomarse No, padre, que le parió. En fin, lo que iba a decir, estoy grabando justo este vídeo después del partido de Virtus Pro contra Movistar, que ha palmado Movistar. El Vértigo 16-14 lo han palmado y ya en el mirar se han ido a tomar por culo. Vale. Qué lástima, tú, qué lástima. A ver, JKM, ¿cómo no le va a ver si se está comiendo el monitor? O sea, las cosas se han dichas. Y como iba diciendo, vamos a ver 9Z contra Liquid, que claro, yo estoy subiendo este vídeo, supongo que mientras se está jugando el partido, que empieza a las 7 aquí, o sea, quedan 20 minutos. Mónico, habéis visto esa cara, ¿no? La habéis visto, es la cara de la decepción, hermano. Vamos a ver. Bueno, aquí es la ceremonia de NIP consiguiendo el trofeo. Vale, le han preguntado básicamente: oye, crack, ¿puedes decir algo al público que te está viendo desde casa? Y dice: quiero ir al baño. O sea, pero por favor, quiero ir al baño rápido. Vale. Ahí hemos visto los de Furia ahí saltando. No sé qué ha pasado. Vale. Apex 1 para 1 contra Device. Como sabéis, chicos y chicas, ganó NIP. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido, no? Bueno, el Apex ya empieza a gritar como un puto condenado. Hostia, no sabía que tenía las tres reliquias. Ojito, Apex. El fan de Harry Potter. O sea, yo creo que cada vez que te enfrentas a Apex te debes... Te debe meter un huevo, por cierto. Te dejo hablar de Buzzbeak, chicos y chicas. Bueno, ahí que está haciendo el compañero Zonic también. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, tío? Buzzbeak, que no va a jugar el Major. Supuestamente lo iba a jugar, pero finalmente no lo va a hacer. Bueno, el taco se está cebando demasiado, ¿no? ¿Pero qué está haciendo esto, tío? Bueno, evidentemente ya ha ganado Furia, pero ahí el taco ha dicho: venga, tú, me voy a cebar. Bueno, la Macarena de Zaigu. Eso me parece sensacional, Sox y Zaigu. El entrenador diciendo: bueno, a estos tíos no los conozco. Si me veis la camiseta que pone el mismo equipo, no sé qué decir, la verdad. Y lo dicho, va a jugar Sipex finalmente. Ha tenido que ver Zonic algo. O a lo mejor es una despedida, ¿no? Del core de jugadores de Astralis. Que yo sepa, están todos, ¿no? Está Sipex, está Glaive, está Magisk.
No sé si se me olvida alguno, pero básicamente le acaba de tocar Zaigu el pezón. O sea, le acaba de tocar... Este es Masin, ¿no? O sea, Zaigu le acaba de tocar literalmente el pezón a Sox. ¿Está hablando de sus pezones? ¿Está hablando Sox de sus pezones? O sea, ¿en qué momento? Luego tenemos esa mala fama, los gamers, ¿no? O sea, en una entrevista... imaginaros a, yo qué sé, por poner un ejemplo, el Kun Agüero tocándole los pezones a Messi y el entrevistador diciéndole quién tiene los mejores pezones. Claro, imaginaros la que se puede puto liar, ¿no? O sea, es que... Pero tío, o sea, ¿qué está pasando entre estos dos equipos, tío? Entre Gosen y Furia había un problema, ¿eh? Bueno, Stewie aquí... ¿Ves? El Stewie es de los míos. Muchas gracias, Stewie. Lo tienes... No sé cómo se llama, un garrafón, ¿no? De que tenía el otro jugador. ¿Vale? Aquí están los jugadores de NIP. No sé si se quiere ir al baño Hampus. Ahí está Plosky, que no se lo creo. No sé qué le pasa en la cabeza. ¿Qué le ha pasado en la cabeza? ¿Qué le ha pasado en la cabeza? No lo he visto, tío. ¿Se ha metido una hostia? No lo he visto. Bueno, Lucky que jugara su primer Major, por cierto, con el equipo. Que me faltaba era Dupri, tú. Me faltaba Dupri de los cuatro jugadores. Me peta un huevo. De hecho, Dupri el otro día grabó un vídeo con Nate King súper, súper guapo, por si lo queréis ver. Tenéis que saber inglés, eso sí. Ay, Zaigu. Ay, Zaigu. Ay, Zaigu. Ay, Zaigu. Ay, Zaigu. Compañero, Hampus se la acaba de puto liar. ¿Qué equipo creéis que va a ganar el Major, chicos y chicas? Porque ya estamos a 2 semanas, ¿eh? Que por cierto, no sé si lo recordáis, pero el otro día os dije que al parecer no iban a haber pegatinas. Ahora, al parecer, dicen que va a volver a haber pegatinas. Disculpad. Y básicamente ha sido porque Valve ha comentado que llevan retraso porque se han centrado bastante en el internacional de Dota y que por eso lleva ese retraso, por cierto, Stico, que no sé si es un fantasma. Y lo que os estaba diciendo, al parecer en esas 2 semanas van a poner los stickers. Es que el problema es que la actualización tiene que llegar ya, porque tenemos que hacer el pick'em. Que de hecho tengo una pregunta para vosotros, no, para la gente nueva, a lo mejor no la habéis visto, pero yo en todos los Majors hago pick'em, ¿vale? Para conseguir el trofeo más, el mejor trofeo de todos. Lo hacía con God, que de hecho se lo preguntaré por si lo quiere volver a repetir. Y la pregunta es, chicos y chicas, ¿os gustaría que lo volviese a hacer e hiciéramos el pick'em todos juntos? Decídmelo en los comentarios, porque la idea, la verdad, es hacerlo. ¡Ay, la madre que me parió! Y así llegó Copenhagen Flames al empate. O sea, yo soy los búlgaros y me pego un tiro de los cojones, ¿eh? Porque ese era el acceso al Major, para que os hagáis una idea. Y como iba diciendo, chicos y chicas, espero de corazón que lleguen los stickers, porque creedme que... Joder, con los de Furia y los de Gosen, pero ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? O sea, ese partido tuvo que ser la polla. Bueno, las físicas últimamente van muy bien. Y es que las pegatinas... Para jugadores grandes, más o menos hablando en cifras, creo que decían 100.000 pavos. Más o menos. Para jugadores no tan valiosos, pues la mitad. O sea, imagínate que tú eres Movistar Riders y dices, hostias, que me gustaría... O sea, por primera vez me clasifico a un Major y te dice, venga, que no hay pegatinas, crack. Está jugando el Defiant. No me puto jodas. Ahora no me duele tanto que los búlgaros no se hayan clasificado. Pero cuántas jugadas a ellos. El mejor puto timing de la historia. Y de hecho se ha llevado a otro. Atención a la sobrada, ¿eh? Han perdido 2 armas por hacer el bobo. Y eso que tenía un SMG. Y bueno, ahí Oscar que prefiere morir y que dar 100 de pasta. Bueno, 100 de pasta no, de hecho se ha suicidado. O sea, es que no da ni pasta. Oscar ha dicho, bueno, esto es imposible, no doy pasta. Y ale, y que gane la ronda. Aquí Plosker, pobrecillo, pecheando. Ence llegando a la final, eso sí que me sorprendió. O sea, en mi puta vida me hubiera imaginado que Ence podría llegar a la final de la IEM tras el recorrido que llevaba este año. Las cosas sean dichas. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.